Buenos días, bienvenidos a Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El día de hoy les tenemos preparado un programa muy especial con un tema que va a generar conciencia y sobre todo prevención en ustedes, que es familia y salud emocional. Para ello vamos a pasar primero a una nota que nos tiene preparada producción. Adelante. Familia y salud emocional. Desde nuestro nacimiento, la familia es el grupo social que asegura nuestra supervivencia. Nos proporciona la alimentación y los cuidados necesarios. Nos ayuda a crecer y a socializarnos. Es en la familia donde aprendemos a comunicarnos y a relacionarnos con los demás. Asimismo, es donde vamos configurando nuestra identidad, forjando nuestros valores y donde vivimos nuestras primeras experiencias, lo que nos llevará a tener una determinada visión del mundo. También es en este grupo social primario donde recibimos, sobre todo de nuestros padres, el afecto y la estimulación que necesitamos para un desarrollo psicológico sano. Este aporte afectivo no ha sido suficiente o el adecuado, el niño no gozará de una buena salud emocional, lo que muy probablemente se traducirá en diversos trastornos psicológicos a lo largo de su vida. Cada vez se da más importancia a la educación emocional. Permite adquirir destrezas para el manejo de los estados emocionales, reducir las emociones negativas y aumentar las positivas. Los niños con inteligencia emocional son más felices y confiados, tienen más éxito y se convierten en adultos responsables, atentos y productivos. De modo muy simplificado, llamamos familia disfuncional a una familia que no cumple su función, es decir, es una familia que no puede cubrir algunas de las necesidades materiales, educativas, afectivas o psicológicas de cada uno de sus miembros, en especial de los niños. Esta disfunción de la familia se encuentra relacionada con la existencia de conflictos que tienen su origen en una o en varias de estas causas combinadas. La inmadurez de los padres, su dependencia emocional, adicciones a sustancias como el alcohol y las drogas, abusos sexuales, malos tratos, enfermedades mentales no tratadas, actividades delictivas habituales de los progenitores o también una educación excesivamente severa. La familia es, por tanto, el grupo más primario de socialización, la primera institución de intermediación entre el individuo y la sociedad, cuyos miembros comparten un proyecto de vida y en el cual se crean unos fuertes lazos de intimidad, reciprocidad y pertenencia al grupo. Con esa introducción ya tenemos una idea un poco más amplia de lo que es el programa del día de hoy. Y sin más, vamos a pasar ahora a indicarles quién es nuestra invitada especial que nos acompaña en el estudio de Vida Mejor con este tema que definitivamente va a tener muchísima tela que cortar y vamos a tener mucho que pensar inclusive posteriormente. Úrsula Strange, bienvenida a Vida Mejor. En pantalla ustedes van a poder conocer un poco más de mi invitada, que es, para conocimiento de ustedes, psicóloga clínica de la Universidad Católica Santiago de Quil. Así que bienvenida a tu casa. Muchas gracias. Maestría en terapia familiar sistémica de la misma Universidad Católica Santiago de Quil. Tiene prácticas clínicas en el Instituto de Neurociencias, Escuelas y Consulta Privada aquí en Guayaquil. Es conferencista en temas de salud emocional, familiar e individual y presentadora de televisión durante 26 años. Una amplia trayectoria que sin duda alguna, Úrsula, pues nos va a aportar muchísimo el día de hoy. Este tema que coincidimos en crearlo para el programa, familia y salud emocional, ¿qué es lo primero que en tu experiencia como psicóloga, como comunicadora, te viene a la mente cuando decimos familia y salud emocional? Normalmente solemos asociar la salud solamente con este estado de bienestar físico,
Pero la salud es algo integral, ¿no? La salud tiene que ver efectivamente con la salud física, pero también con la salud emocional, hasta con la salud espiritual, ¿no? Todos quienes tenemos, de acuerdo a nuestra formación, y tú vas a coincidir conmigo, siempre creemos en el sujeto como un ente biopsicosocial, ¿no? Hasta la salud social, en cómo nos vinculamos o nos relacionamos con los demás, es importante y está dentro de la salud emocional. Claro, y esto es algo que muchas veces existe, mencionábamos anteriormente, como un divorcio entre lo que decimos salud y asociamos, por lo general, lo cual no es correcto, pero es una tendencia a la parte física, a la parte externa, a cómo nos vemos, cómo lucimos, cómo interactuamos, la parte social, y a veces nos olvidamos de la parte interna del sujeto, del hombre, de la mujer, esa parte de la salud emocional, esa espiritualidad, que no necesariamente estamos hablando de religión, ojo, que es muy importante enfocarlo, sino la espiritualidad, la forma en que las personas estén en paz consigo mismas. Correcto. Y que les permite luego articular todo esto. Por eso es que justamente creo que el tema de hoy se vuelve tan interesante, porque la idea es volver a estructurar en las personas que nos están escuchando, que nos ven, de que es un todo el ser humano, un ser biopsicosocial que nos enseñan en la cátedra. Y cuando decimos esto, hay que enfatizar, somos seres biológicos, psicológicos y que estamos en la sociedad. Es decir, todo esto se integra, se articula, no se puede separar y que forma un todo. Si pudiéramos decir en todo este ser, ¿por dónde deberíamos comenzar entonces a tratar de buscar ese equilibrio? Ese equilibrio, ¿qué es finalmente la salud emocional? La salud emocional tiene que ver con ese equilibrio entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos. O sea, tiene que haber como esta armonía y este equilibrio y una coherencia en esas tres cosas. A veces no necesariamente lo que estamos pensando se refleja en las acciones o lo que sentimos se refleja en las acciones. Y hay, como tú dices, este divorcio y nos vemos forzados a hacer cosas que no queremos y empezamos a tener ese malestar con nosotros mismos y con nuestra relación o nuestra vinculación con las demás personas. Entramos en conflicto. Ahí se genera el conflicto, cuando hay una disarmonía o hay un desequilibrio entre estas áreas, entre lo que estamos pensando, entre lo que estamos sintiendo y la forma como actuamos. Y si eso lo llevamos a la pareja, porque vamos a hablar de familia el día de hoy, obviamente, sería ya una crisis, que también se la conoce así, justamente cuando pasa algo como violencia, como una situación que despunte a llamar la atención, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando no hay equilibrio, no hay armonía? Nosotros podemos tener problemas con la vinculación con las demás personas. Esto pasa desde pequeños en casa, con nuestras familias, con nuestros padres, cuando se nos marcan las reglas de convivencia en las escuelas, en la interacción con nuestros iguales, hacia los maestros como autoridad, cuando conocemos nuestros amigos en el lugar de trabajo, cuando formamos una pareja, una familia. Entonces, tiene que ver con la forma como nos vinculamos a lo largo de nuestra vida. No siempre desarrollamos vínculos saludables o funcionales, como decía el video, como decía la introducción. No siempre nos vinculamos de manera funcional con el entorno. Es importante tú, desde el inicio, desde la familia, desde la base, desde que nacemos. Y creo que eso nos lleva justamente al punto de partida del programa del día de hoy, que vamos a continuar después de este corte, Úrsula, el primer corte del programa, en el bloque que continúa. Así que volvemos enseguida aquí en Vida Mejor, soy Mica en Casa, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, los esperamos. Estamos de vuelta en Vida Mejor, soy Mica en Casa, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, así que estamos ahora en el segundo bloque con Úrsula Strange justamente, y algo que nos caracteriza aquí en el programa, Úrsula, es que hablamos de mitos y realidades. Se van rompiendo algunos mitos que están muy marcados en el inconsciente sociedad, colectivo, sí, en la sociedad, en las creencias. Y las realidades que también a veces hay que ponerle luz para que nos enfaticemos en qué es lo correcto. Y la idea es obviamente trabajar en lo positivo.
Entonces, vamos un poquito con estos mitos. El primero, que lo van a ver en sus pantallas en este momento, es el siguiente. En casa se aprende lo básico. El resto es para la escuela, colegio y universidad. Úrsula, ¿esto es un mito o es una realidad? Yo creo que el ser humano nunca deja de aprender. Probablemente puede ser un mito. Si bien en casa nosotros aprendemos los valores, los valores iniciales, ¿no? Nuestros padres idealmente nos, o quienes son nuestros representantes, tutores, grandes formadores, que no siempre son los padres, así es. En casa nos van inculcando desde que nacemos cómo debemos nosotros ir incorporando todos los valores familiares, cómo nos vamos a ir interrelacionando con el mundo. Ya la escuela es un segundo momento. Hace algunos meses atrás yo leía un autor que hacía la diferencia entre educar y enseñar. Nos decía, en familia educamos y en la escuela enseñamos. ¿No? Que quien educa en valores sin duda tiene que ser la familia, pero que ya la enseñanza se la dejan a los maestros básicamente desde la parte académica. Yo creo que hay maestros o quienes hemos tenido la oportunidad de tener grandes maestros, sabemos que hay pues docentes, maestros que nos dan grandes lecciones de vida también. Nos marcan. ¿Ya? Y que nos marcan. ¿No? Y que nos llenan a veces vacíos que no logramos cumplir en nuestros hogares, en casa, en nuestras familias. Yo creo que el ser humano está en permanente crecimiento y evolución, y si bien el hogar o la familia es este primer contacto de formación o de contacto hacia el mundo, pues nosotros vamos aprendiendo a lo largo de la vida en los diferentes sistemas con los que nos vamos interrelacionando. ¿Estarías de acuerdo conmigo entonces si este es un mito? Básicamente en el hogar, una de las formas que aprenderíamos sería con lo que tanto se menciona, el ejemplo. Tal cual. Es decir, los padres, las madres o las personas que están en el hogar formando a ese ser humano no necesariamente están dando una cátedra en un horario, sino que constantemente con todo lo que hacen ya están enseñando. Y esa es una palabra clave siempre. Ahora, yo creo que también es parte realidad. No sé si te ha pasado en consulta privada que te dicen, pero para eso estoy pagando una escuela cara. Que el colegio se haga cargo. Que se hagan cargo. A ti te habrá pasado mucho de las inquietudes hacia la sexualidad. Exactamente. Que los padres a veces no saben cómo abordarlo, hay muchos temores, todavía hay muchos mitos en relación a la sexualidad. Y dicen, no, eso mejor que el colegio se encargue con esta materia de educación para la sexualidad. Hay que dejar entonces muy claro que este es un mito. Es un mito. Aunque en el discurso cotidiano sea una realidad, pero es un mito. O sea, la cuestión aquí sí es romperlo, como tú dijiste, para que se entienda que esto viene del hogar y que luego se complementa con la parte de formación. Y lindo lo que tú decías de que los padres somos los grandes formadores desde el ejemplo, y a veces nos contradecimos, ¿no? ¡No grites! Y lo decimos gritando. Gritando. Entonces, ¿cuál es el ejemplo o desde dónde nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a incorporar ciertas habilidades que también son de tipo emocional, ¿no? Cuando les enseñamos a mentir, ¿no? No, dile a la vecina que no estoy. Entonces, estamos diciéndole que él no mienta, sin embargo, yo con mi ejemplo y mi actitud estoy probablemente demostrando lo contrario. Y esto que mencionas justamente es lo del mito. En casa se aprende lo básico, pero lo básico no decimos lo sencillo. Lo básico es las bases. O sea, justamente como cuando vas a hacer una casa, las bases son importantes para que puedas hacer, si quieres, una casa o un edificio. Por eso decimos lo básico. Vamos a pasar al segundo mito, que vamos a adelante proyectar en pantalla, que dice, la salud emocional se basa en estar calmado y saber controlarse. Mito falso. ¿Mito? ¿Por qué es un mito? Es un mito porque la salud emocional tiene que ver con la expresión de las emociones, y las emociones que son consideradas no tan saludables, la ira, el enojo, la tristeza, también tienen que salir, y es parte de la expresión de las emociones, y es parte de tener salud emocional. Entonces, todas esas emociones que consideramos que no son tan positivas, a mí no me gusta catalogarlas como positivas o negativas, simplemente son emociones naturales. Exactamente. Pero todas ellas tienen tenemos que aprender a como autorregularlas para poder tener una correcta salud emocional. Y exteriorizar. Pero no solamente estar calmado es tener salud emocional. Tener un momento de enojo cuando algo realmente me está provocando ira. Es saludable. También es saludable. Eso tiene que salir. Somos humanos. Somos humanos. Y justamente ese es un punto clave, porque lo enfatizaste muy bien desde el inicio. Es un mito pensar que ser saludable emocionalmente es pasar poco más feliz todo el día, con una sonrisa de oreja a oreja, no enojarse, ser perfecto y decir, usted tiene salud emocional. Entonces está bien enojarse, está bien exteriorizarlo, claro, con equilibrio,
con control, y para eso obviamente hay que conocer nuestro cuerpo, y las emociones están constantemente en el día a día. Totalmente, así la que, felicidad no es estar sonriendo, exacto, y feliz todo el día. A veces podemos estar atravesando momentos muy difíciles, correcto, muy complejos, o podemos estar viviendo situaciones de mucho dolor o tristeza, y el conectarnos con la paz a lo mejor también puede ser feliz, así estar es feliz. Correcto, y ya sabemos entonces que es un mito muy marcado. El tercero, vamos a verlo en pantalla, nos dice un poquito más amplio el tema. El concepto familia ideal es padre, madre e hijos, punto. Cualquier otra variable es disfuncional y no saludable para la sociedad. Úrsula, creo que este es el mito que más... Falso, ay, ay, ay. Falso. No, hay que decirlo como es. Falso, totalmente. Falso, total. O ahora sea, sí, rompámoslo. Si es así, digo ay, 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 o digo ouch, porque entonces yo sería un tipo de familia disfuncional, porque soy una familia que no es la familia nuclear, la familia típica conformada con madre, padre, hijos, ¿no? Yo quedé viuda hace 4 años y yo soy familia monoparental, una persona a la cabeza y los hijos. Y así hay diferentes conformaciones familiares, ¿no? Y no por eso una es mejor que la otra. No depende de cómo esté conformada, sino cómo es la funcionalidad de la familia, cómo funciona internamente, desde los valores, desde el afecto. Eso es lo más importante. Eso determina la funcionalidad. Exactamente. Y eso es importante porque, ajá, las personas por lo que catalogan no viene de un hogar de padre y madre y poco más perrito y gato, disfuncional, diagnosticado, y te lo total diagnostica todo el mundo. Mira qué interesante que como especialista, en este caso como especialista del área de la salud, en psicología, la funcionalidad viene de cómo funciona ese hogar desde adentro con así respecto es a su contexto, a los límites y a la manera que interactúa. Eso es algo privado, íntimo de cada hogar, que es importante también decirlo, porque no podemos estarlo promoviendo, porque eso es algo doméstico, pero que se ven resultados, y los resultados son cómo nuestros hijos interactúan, cómo nosotros entorno, interactuamos, así es. Ahí es donde tú puedes ver eso. Y pensar, y me gustó este mito bastante, de que porque no hay esa estructura, como se cree, cualquier otra pareja u otro hogar que quiera formar un ser humano, sin entrar en más detalles, va a ser disfuncional. Entonces, exacto, porque hay familias las que son reconstituidas, las que son los míos, los tuyos, los nuestros, como las a veces funcionan de manera ideal, ¿no? No hay fórmula perfecta. No hay una fórmula perfecta. Todas las familias tienen conflictos, crisis, y es parte del crecimiento o la evolución de cada familia, ¿no? Pero mientras haya funcionalidad, mientras haya reglas claras, mientras haya límites claros, buena comunicación, afecto, es una familia que va a funcionar. Claro, así esté conformada por un solo padre o madre, por así estén. O un abuelito. Hasta las familias homoparentales, que ya ese es otro tema. Otro tema, claro. Pero lo importante es que sabemos que esto es un mito. Y así saber es que no podemos tampoco diagnosticar o catalogar por ese tipo de apariencia. Correcto. El cuarto mito, y lo vamos a ver en pantalla adelante, nos indica que si existe violencia es porque viene de afuera. Por eso hay que controlar la salida de los hijos y de las parejas. Es decir, la culpa es... De afuera. De afuera. Del entorno. Y no internamente. Y más que culpa, vamos hablándolo como responsabilidad. ¿Tenemos que entonces preocuparnos de lo de afuera? ¿Esto es un mito o una realidad? Es un mito. Es un mito. Es un mito porque hay familias violentas, ¿no? La violencia también puede venir dentro, y lo estamos viendo, bueno, en nuestra sociedad día a día, en el Ecuador, en el mundo. Yo he compartido en otras entrevistas que estamos viviendo a nivel mundial tiempos muy violentos. Sí, no solo en Ecuador. En los países pequeñitos y a lo mejor considerados subdesarrollados como el nuestro, y también como en los grandes países del mundo, ¿no? En los países del primer mundo también, sí, hay muchísima violencia, norte. Sigue así habiendo femicidios, siguen muriendo mujeres, siguen habiendo niños maltratados. Disparos en escuelas. Disparos en las escuelas. O sea, la violencia no necesariamente está en el entorno social. Hay violencia intrafamiliar cuando los mismos padres somos quienes atentamos o violentamos a nuestros hijos. Y esta palabrita que creo que es muy común para nosotros los ecuatorianos es, entonces yo voy a controlar la salida de mi hijo, de mi hija, o caramba, mi pareja no puede estar saliendo tanto si no sale conmigo. Entonces, esa palabra del control como para garantizar... El control es una palabra compleja, sí, ¿no? Para garantizar justamente ahí la violencia o garantizar que no pase nada, como ponerlo en burbuja. El exceso de control también es un tipo de violencia. Exacto. O sea, la violencia no solamente es el golpe, la patada, el puñete, el insulto. No, la violencia también está dada por el exceso de control. Hay la violencia psicológica, la indiferencia es otro tipo de violencia, el silencio.
los celos. Es otro tipo de violencia, los celos enfermizos es otro tipo de violencia. Aquí tendríamos entonces que hablar de que si esto es un mito, entendiendo como mencionaste que la violencia puede venir del hogar y que usualmente, como dijimos en el mito primero, desde el núcleo del hogar es donde viene el ejemplo y la formación básica del ser humano en cuanto a valores y principios que no se enseñan en un libro en la escuela o en el colegio, en la universidad. Entonces, esto al ser un mito, lo que nos diría es tener desde el hogar libertad, no libertinaje, que es una de las cuestiones que muchas veces los padres dicen, no, ¿qué libertad? De enseñar. La libertad tiene que ser un recurso bien administrado. Exacto. Pero tú como madre, como profesional, ese recurso. ¿Cómo lo manejas? Porque aquí pusimos control. La libertad, ¿lo administramos en qué dosis? La libertad es un derecho. La libertad es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Y qué rico que es poder vivir en libertad. Y poder, claro, a nuestros hijos cuando son pequeños tenemos que irle mostrando límites, ¿no? Desde que son pequeñitos, ponerles, el mismo hecho de ponerles un corral, ¿no? Mientras no camines, no te muevas mucho, entonces tienes que moverte en esta zona de segura. No, para que no te lastimes, no te pase absolutamente nada. Pero a medida que ellos van creciendo, tenemos que también empezar a dejarlos experimentar que se golpeen, que se caigan, que experimenten por ellos mismos hasta dónde puedo llegar o no. Cuando el niño está aprendiendo a caminar, Rodolfo, es hermoso. Yo no sé si ustedes se han detenido a ver ese proceso cuando el niño camina. Nacimos esencialmente sin miedos. Los miedos se van incorporando a medida que vamos creciendo. Un niño que aprende a caminar es un niño que puede caerse 50 veces en el día, claro. Y sin embargo se sigue agarrando de algo, se levanta, se incorpora y lo vuelve a intentar. Claro. ¿Ya? Nosotros somos los que le vamos incorporando el miedo con cuidado, cuídate, caes, cuando te tropiezas. Restricciones, miedo. Las restricciones y los miedos. Es un tema complejo porque decimos, bueno, como padres, ¿hasta dónde cedo y hasta dónde no? Mientras los niños vayan demostrando que se van desenvolviendo bien, tenemos que ir soltando esa cuerdita gradualmente para que ellos vayan teniendo aprendizajes que le permiten una autodefinición, un autodominio, una independencia mayor. Eso te iba a decir, justamente independencia. Y hay algo antes de pasar al corte que a mí me encanta decirlo cuando mencionamos el control que puede ligar a la violencia intrafamiliar y esta libertad dosificada, gradual en el proceso de desarrollo del ser humano, que es el conocimiento, que viene muchas veces del hogar con los valores, los principios, de enseñarle a los hijos ciertas cosas que les permitan a ellos tomar decisiones de forma independiente y no dependiendo de otra persona, que usualmente cuando pasa más adelante a las parejas se vuelven dependientes del otro. Y ahí es donde vienen otra vez las posibles disfunciones o violencia. Y se van repitiendo estos patrones que no son nada saludables. El círculo de la violencia o los patrones. Entonces, qué bueno que lo hayas mencionado como un mito, porque justamente este tema de la violencia no siempre va a estar afuera. Muchas veces cuando la vemos afuera o la visibilizamos en las noticias, como bien mencionaste con los tristes ejemplos de los países en general. A veces todas estas conductas de riesgo que se generan es porque el joven huye de la violencia dentro de casa. Exacto. Y huye para buscar un espacio seguro, para llenar ese vacío emocional, recurre a las drogas y empiezan otras, todas estas conductas de riesgo. Y eso quería hacer énfasis, que las conductas de riesgo que se presentan usualmente cuando las analizamos los especialistas, el perfil psicológico de esas personas, por lo general, está conectado a un pasado de violencia familiar. Efectivamente. En la mayoría de los casos, por no decir todos, porque justamente no es algo que surge de la noche a la mañana. Entonces, al mencionar que la violencia solamente es externa y hacer burbujita a nuestros hijos o a nuestras parejas, no va a garantizar absolutamente nada. Y rompamos el mito de que la violencia solamente es golpe y grito, solamente es lo físico. No, el abandono, el silencio, la indiferencia, el exceso de control también es violencia. Y eso justamente es algo que, aunque no se vea a los ojos, es lo que vinculamos el día de hoy entonces con la salud emocional. Así es. Que si podemos ahorita adelantarnos un poquito al siguiente bloque, va ligado a que si hablamos de un hombre o una mujer, un ser humano en general, tiene que ver con su autoestima, el core, el núcleo de ese ser humano, que al tener todo esto que hemos mencionado tan bonito que viene del hogar, pueda tener la capacidad de quererse a sí mismo. Independiente de lo que pueda pasar. Independiente de lo que externo. Pueda pasar. Te voy a decir un ejemplo rapidísimo que siempre le digo a mis pacientes por lo general. Ser a veces un poquito egoístas. Y lo digo desde el punto de vista de la autoestima. Y pongo el ejemplo del avión. Tú vas a despegar y te dicen las azafatas, en caso de descompresión de las cabinas, caerán máscaras de oxígeno. Si tiene acompañantes, niños, tercer grado discapacitado, usted se la pone primero y luego ayude a los demás. ¿Te has dado cuenta de claro eso? Claro que sí. Y la gente dice, pero no, primero el mi hijo. El niño, el... Ajá.
en situaciones de riesgo, en situaciones de peligro, primero va uno, que es el que está en mejores condiciones de pronto, y luego ayuda a los demás, que están bajo su cuidado, su responsabilidad. Si tú pierdes el oxígeno, no puedes ayudar a los demás. Exacto. Entonces, muy parecido es esto. Si tú, con tu ejemplo, tú educas, tú das conocimiento, empoderas a ese ser humano, va a poder tomar decisiones y darle esa libertad que tú decías de que incluso aunque se caiga, vaya aprendiendo de una forma segura y no soltando indiscriminadamente, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y la autoestima es una palabra que a veces nos parece así como que está de moda, muy retórica, pero no sabemos la importancia realmente en toda la salud emocional que tiene el amarnos a nosotros. Y la ponemos como hashtag y olvidamos cuál es el concepto, la esencia. Con esto entonces, Úrsula, vamos a pasar a un siguiente bloque, no sin antes una breve pausa comercial, que justamente van a ser las preguntas de rigor de este tema, que a todos nos interesa saber un poquito más ciertos factores para encuadrar esta imagen tan grande de lo que es familia y salud emocional. ¿Te parece? Excelente. Muy bien, entonces vamos a pasar entonces a un siguiente corte y regresamos allá. Recuerden que nos pueden comunicar las preguntas en vivo al 04-222-1618 para hacerle preguntas a Úrsula. Y Viva Mejor TV en Instagram y en Twitter, redes sociales donde pueden también hacer sus consultas de manera anónima para que podamos resolverlas aquí en el programa. Adelante. Estamos de vuelta en Viva Mejor con el tema del día de hoy, familia y salud emocional. Vamos a pasar ahora a las preguntas que nos caracterizan en el programa con respecto a este tema y tener un poquito más claro los conceptos. Recuerden que igual ustedes pueden participar con nosotros haciendo sus preguntas al 042-22-1618 o antes poniendo los prefijos correspondientes de acuerdo a donde nos estén llamando. Úrsula, la primera pregunta que te tenemos es justamente, tal vez un poco redundante con los mitos, pero queremos anclarla a una parte importante. Dice así: ¿qué es la salud emocional y su importancia en nuestra sociedad del día de hoy? A 2019, vamos a ponerlo en Ecuador. Ok, la salud emocional, como venimos un poco reflexionando desde el inicio de este programa, es esa coherencia o ese equilibrio de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, ¿verdad? Cuando hay un equilibrio en eso y con el entorno, desde la parte social, nosotros podemos hablar de que existe una verdadera salud emocional. En nuestro país, si bien ha estado convulsionado últimamente con todas las cosas que hemos vivido, cuando no hay una salud emocional, nosotros vemos que se pueden desarrollar conductas de riesgo. Y lo que hemos estado viendo, pues últimamente los acontecimientos han sido terribles, ¿no? Asesinatos, femicidios, violencia, sicariato, delincuencia, consumo de drogas. Todas estas son las conductas de riesgo que son consecuencias de cuando no hay una correcta salud emocional establecida desde el inicio, desde el origen en las familias. Entonces, la importancia de esta salud emocional, como bien mencionas, considerando todos estos factores negativos, que es lo que usualmente consumimos todos los días en televisión, radio, internet, y que la gente constantemente lee, creo yo, mi opinión personal y profesional, la gente se ha anestesiado de esto. Es como que ya se acostumbraron a escuchar. La hemos naturalizado. Sí, exacto. Esa es la otra palabra que hemos naturalizado la violencia. Ah, un femicidio más, un femicidio menos. Qué pena. Uy, está cerca. Uy, un caso en un colegio. Ah, bueno. Y pasa. Y yo siempre menciono esto una o dos semanas y ya dejó de ser noticia. Entonces, la importancia, si quitamos un rato de lado lo negativo, que obviamente es una realidad penosa y vergonzosa, la importancia sería entonces trabajar en la prevención. La prevención, lamentablemente, no, hay tanta, se atiende a la emergencia,
Se atiende lo que sucede, pero no, como que no es muy rentable trabajar en prevención, no se le da mucho enfoque a la prevención, cuando para mí es lo fundamental para que exista un verdadero cambio transformador en la sociedad. Ahí sería la importancia. Si bien hay que atender la emergencia cuando está ocurriendo, nosotros tenemos que entender que tenemos para resolver el problema a mediano y a largo plazo, que nos enfoquemos en prevención, que se destinen además desde el Estado mayores presupuestos, claro, para el trabajo en prevención y los recursos. ¿Y por qué no, si mencionamos esto, la importancia en la sociedad, que es el ancla que quería poner a esta primera pregunta, el hecho de que todas estas noticias que son realidades, que hay que exponerlas, que hay que cifrarlas, que hay que registrarlas, que hay que documentarlas, también tenga su dosis diaria consecutiva la sociedad de lo positivo que es tener salud? Y eso nos lleva justamente a la segunda pregunta, Úrsula. ¿Cuál es la relación entonces entre el núcleo familiar y la salud emocional de un sujeto, de un ser humano? Es fundamental porque ese es el primer contacto que nosotros tenemos cuando salimos al mundo, ¿no? Y es donde nosotros aprendemos, desde el ejemplo, como mencionábamos, cómo aprendemos a incorporar nuestros primeros conocimientos, cómo aprendemos a regular nuestras emociones, cómo aprendemos a contactarnos y a comunicarnos con los demás. Entonces, la familia, sin duda, es el origen, donde empezamos a aprender estas primeras herramientas de contacto con los demás. Idealmente, para que un ser humano se forme dentro de un ambiente de salud emocional, deberíamos tener una comunicación abierta, reglas claras, límites claros que se manejen en casa, el manejo de autoridad. La palabra autoridad a mí me encanta porque la autoridad significa ayudar a crecer, ¿no? No mandar. Exacto, viene del auyere, que significa ayudar a crecer. Estamos practicando una verdadera autoridad en casa, estamos ayudando a este ser humano que nos dejó la vida estamos preparándolo para el mundo, estamos incorporando suficiente autoestima. Autoestima no solamente aplaudirlo cuando logra cosas buenas, sino también levantarlo cuando le ha ido mal y decirle, tú puedes salir de esto. O a lo mejor tú no eres tan hábil en esto, pero reforcemos en otras cosas donde tú puedes tener mayor habilidad. Cosa que justamente sucede en esta época de vacaciones. Los chicos salen del colegio, les fue mal en una asignatura y los ponen en la que les fue mal. Cuando usualmente se recomienda, ponen en la que les fue mejor. Exacto. Y hay algo que me gustó que mencionaste, que creo que debemos hacerle énfasis, es que justamente si existe una relación entre el núcleo familiar y la autoestima de la persona, creo yo que algo muy bonito que sucede cuando ves una persona que admiras, que reconoces, oye, es que tienes esa dulzura de tu mamá o la inteligencia de tu papá. Y la gente, saca pecho, ¿no? Dice, claro, mi familia o tu abuelita, tienes ese carisma de personas que uno quiere. Y creo que esa es una de las cuestiones que a veces conecta de manera saludable a las personas, porque dices, claro, vengo de un hogar donde aprendí con el ejemplo de valores y principios. Entonces ya no es el ego de ay, qué guapo, qué esto, qué inteligente, qué... No, son cosas que no se pueden comprar. Que no es tangible. Entonces ahí sí está el núcleo. Ese espacio seguro donde yo puedo regresar, así sea adulto, donde yo puedo regresar y encuentro cobijo. Exacto. Y encuentro apoyo, y encuentro respaldo, y encuentro afecto. Entonces, está clarísima la relación entre el núcleo familiar y justamente la salud emocional, como podrán darse cuenta incluso con los ejemplos. La tercera pregunta, Úrsula, es, ¿el contacto físico y los cuidados amorosos para la correcta estructuración y formación de los niños y niñas, a quién le corresponde? Es una pregunta muy delicada. Ajá, sí, porque lo podemos un poco asociar con este tema tan terrible del abuso. A ver, el afecto es fundamental y hay lenguajes de amor o lenguajes de afecto. Hay diferentes formas de transmitirlo a través de la palabra, las palabras de afirmación y las palabras positivas, a través del afecto físico, de las caricias, de los abrazos. Ya, exactamente. Pero debemos enseñarle a nuestros hijos hasta dónde es correcto un abrazo. ¿Y a quién le corresponde? ¿Y a quién les corresponden? ¿Cuáles son esos abrazos que debemos permitir y que son desde el amor y saludables? ¿Y cuáles ya se convierten en una caricia que lastima, ¿no? El niño lo siente. Cuando el niño algo le incomoda, entonces es que no está bien. Y es que hay que poner un alto. A los niños hay que enseñarles a respetar su propio cuerpo, a decirle al otro que no atente contra él, a no permitir cosas con las que él no está de acuerdo. Pero sin duda, si hablamos solamente de afecto, desde el genuino afecto, el afecto físico, los abrazos, las caricias, los besos, son fundamental. A quienes corresponden, es una forma linda de poder crecer en el amor. Y en este caso, los llamados a tener estos
contacto físico y cuidados amorosos, ¿quiénes serían entonces en el hogar? En el hogar, bueno, los padres, la familia. Los que críen a ese ser los humano. Los que crían a esa persona, abuelitos, ¿y los serían que están en mi entorno personas cercano? Contadas con los dedos de una mano. Que por lo general eso es algo que es muy bonito mencionarlo, porque usualmente decimos es que somos de un hogar muy, muy afectuoso, de mucho cariño. Por ejemplo, dicen aquí se da de besos a todos y hasta besos en la boquita, por ejemplo. Entonces hay detallitos de justamente contacto físico y cuidados amorosos o de afecto, muestras de afecto en la familia, que cuando tú la llevas a la parte externa puede chocar con ciertas personas. Y eso entonces, cuando llevamos la campaña junto con Paola y Ricardo de No Más Abuso Sexual, exacto, que ellos daban como ciertos tips o ciertas pautas importantes y decían que le prestemos mucha atención a los niños, que ellos sienten y ellos saben, y cuando algo no está bien, ellos nos dan señales, de ¿no? Alerta. Cuando uno le dice, pero salude con un besito al tío, por ejemplo, exacto, y el niño dice, no quiero saludar al tío. No lo obligue a saludar al tío, porque el niño sabrá por qué no quiere tanta cercanía con ese tío, ¿no? Y aquí la importancia entonces para encuadrar esta pregunta es que todo esto, esta parte física y amorosa, viene al hogar de las personas en directo contacto con el niño o la niña, que son, pueden ser sus padres, sus progenitores, o las personas que lo estén criando. Y that's it, para contar, nadie más. El resto hay que marcar una gran diferencia para mantener esa salud, ese control y luego poder estar atentos a la alerta. La siguiente pregunta entonces, en una pareja saludable, Úrsula, que quiere formar un hogar, ¿cuáles serían las características que deberían tener o trabajar para asegurar un entorno seguro y propicio para crear un nuevo ser humano? Es decir, estas típicas parejas jóvenes, mm-hmm, que vienen que, de dos hogares distintos, sí, y a veces con formas de criar distintas. Quieren tener un hijo o de pronto ya traen un hijo al mundo. Y dicen, ¿qué hago? ¿Qué tengo entonces de bueno o qué debo tener? Como psicóloga, como madre, como especialista, ¿qué deberíamos mencionar? ¿Qué requisitos, por decirlo así? El matrimonio y la formación de una familia es todo un proyecto maravilloso de vida. Y tenemos que ponerle todas las ganas, toda la intención y también prepararnos para ello. Lo ideal en ese escenario que tú estás planteando sería de poder llegar a un acuerdo. O sea, nosotros somos, desde el momento que tú decides casarte o formar pareja, empiezas tú a intercambiar, ¿verdad? Empiezas a intercambiar afectos, intercambiar formas de ser. Cada uno viene con una mochila de creencias familiares, valores, formas de relacionarte, vienes de toda una estructura y eso se junta con el otro. A veces hay choques, a veces hay roces y a veces hay complementariedad. Pero cuando ya decidimos formar una familia y sobre todo tener hijos, tenemos sí que ponernos de acuerdo cómo queremos criar a este nuevo ser. ¿No? Negociar tenemos que ponernos de acuerdo, también. Negociar, decir, bueno, cuáles son los valores que nosotros queremos practicar, queremos promover en este nuevo ser humano que está a cargo nuestro, qué es lo más importante, vamos a educar desde el ejemplo, quién se encarga de qué cosa, tenemos que ser complementarios en la crianza, eso lo vamos aprendiendo también sobre la marcha y vamos a cometer errores en el camino. Claro. No somos infalibles. Ni perfectos, hay una fusión ahí. Pero también, y yo siempre lo comparto y lo socializo, porque el aceptar que nos equivocamos también es parte de un aprendizaje hasta para los hijos, decirle... Y es saludable. Hija, hijo, me equivoqué, perdóname. Es una lección de vida que le estamos dando a nuestros hijos. Impresionante ese mensaje que acabas de decir, es clave porque justamente va ligado a la parte de que desde la familia, las personas que tú admiras, te lleva a que en las emociones, cuando pasa algo y te equivocas, lo reconozcas. Los hijos te van a admirar mucho más, porque a veces dicen, no, yo no puedo perder poder, ni puedo hacer tengo ver que como que me he equivocado, tengo que ser perfecto, uh-huh, ante mis hijos. No, señor. Al contrario. Cuando tú asumes permite que te equivocas, los hijos seguramente te van a admirar mucho más. Y mira que hay algo adicional, que es justamente esa fusión que tú dices de negociar, cuando quieren tener un hijo, quieren traer una nueva persona al mundo, o ya está en camino, esto de... ¿Quién va a hacer qué cosa? ¿Quién va a educar tal cuestión? ¿Quién va a ser responsable de todo? Pero antes de eso, casi siempre lo que sale a la luz es la nueva familia, el apellido del hombre, el apellido de la mujer. Y te lo ponen en las invitaciones, ¿verdad? Claro. Y tú dices, wow, o sea, y lo pones afuera de tu casa, la familia tal. Así como eso proyectamos a la sociedad y en las invitaciones te llega, lo mismo sería con lo que tú acabas de mencionar. Antes de, tienes 9 meses incluso a veces para prepararte. Para prepararte. Antes de poner ese letrerito de los dos apellidos, negocia con tu pareja, conversa con ella, lleguen a acuerdos para que tengan ese rango de conocimiento y de flexibilidad
que se pueda dar tanto en lo positivo como en las crisis para que esa nueva persona que viene al mundo pues tenga los recursos. Y aquí nos lleva justamente a otra de las preguntas que tiene que ver con en estos momentos justamente que estamos pasando. En la actualidad, Úrsula, en nuestra sociedad, ¿existen leyes o sistemas educativos que potencien entonces el mensaje que viene desde el hogar? Bueno, hay una serie de leyes y lo estábamos conversando durante el corte comercial, ¿no? De los derechos humanos, los derechos de los niños. Efectivamente, los derechos sexuales, los derechos reproductivos. Sexuales y reproductivos, pero vemos que no necesariamente en la práctica esto se cumple o nosotros no necesariamente exigimos que esto se pueda cumplir. Ahí te hago una pausa. ¿No? Antes, o sea, ¿existen? Sí. Existen, sí. Por supuesto que existe. Ah, ok. Entonces ya están. La ley nos ampara. Eso existe. Tenemos que hacerlo cumplir y exigir que se cumpla. Y de eso somos responsables todos. Yo siempre creo en la co-construcción y en la participación de toda una sociedad. Que apoye, que soporte, que luche. No me gustan las palabras así que reflejan como enfrentamiento, confrontación. Pero sí tenemos que nosotros exigir como sociedad que se cumpla eso que está establecido y que son nuestros derechos. Hay un montón de entidades a las cuales nosotros podemos recurrir, ¿no? Podemos referirnos. En el caso de violencia, hay la Fundación María Guar, existe CEPAM, existe desde el municipio Amiga No Está Sola. O sea, tenemos sí, nosotros hay. También que existe entidades, que existe ONG, fundaciones, que nos dan un soporte y un acompañamiento ante diferentes situaciones. Sin entrar en conflicto, como tú dices, y confrontación, pero me gustó la palabra que mencionaste porque realmente empodera mucho exigir que se cumpla, más allá de mandarlo esto a las autoridades o volver a lo que es desde afuera, exigirnos a nosotros mismos, desde el ejemplo, desde el hogar, para que luego eso pueda potenciarse hacia el exterior, porque como dices, ya existe, o sea, sí hay, lo único es que tenemos que hacerlo funcionar y de pronto con la réplica desde el hogar en cada uno podríamos llegar con un mensaje un poquito más coherente tal vez, ¿verdad? Sin duda alguna. Sí, bueno, con esto vamos a pasar entonces a un corte comercial, Úrsula, y vamos a regresar enseguida con este importante tema y las recomendaciones al final. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Vida Mejor, su amigo en casa, con el tema del día de hoy, familia y salud emocional. Tenemos una pregunta pendiente del bloque anterior que es muy importante y necesitamos que todos ustedes que nos están escuchando, hombres, mujeres, en general, le presten muchísima, muchísima atención porque hemos hablado de cosas positivas, de cosas que son necesarias, de requisitos, de valores, de principios y demás que vienen desde el hogar, que se conforman y que ayudan a tener esta salud emocional. Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer en ciertas circunstancias. Y por eso la pregunta, Úrsula, es la siguiente. ¿Cuándo debemos considerar que se debe acudir a un especialista de la salud, física o mental, o incluso autoridades? ¿Cuándo? Con la salud física nos queda como mucho más claro y hay como un hábito frecuente, ¿no? Si mi hijo está con fiebre, está con malestar, le duele algo, se lastimó, entonces yo lo llevo donde un especialista en salud física. Exacto, lo llevo al pediatra, lo llevo al médico clínico, al médico general. Cuando estamos ante un cuadro de dificultades de psicológicas, algún trastorno psicológico o alguna dificultad de tipo emocional, como por ejemplo, a veces nos cuesta más identificar. Un niño que está teniendo problemas en la escuela, un niño que tiene baja autoestima, un niño que permite ser violentado o un niño que es muy violento, un niño que está mucho tiempo silente, que no quiere salir a jugar, un niño muy introvertido o un niño demasiado inquieto. ¿Y un adulto? Es decir, hay
en el adulto también, por supuesto. Un adulto que ya no está trabajando de manera efectiva, un adulto que no se comunica de manera correcta con su pareja, que tiene dificultades con su entorno, que no puede manifestar sus afectos, que no puede controlar sus emociones, que a lo mejor es muy violento, o que es autoagresivo, que es muy celoso. Entonces, estas son como conductas que a veces están, como decíamos hace un momento, naturalizadas y que no creemos que requieren el apoyo o el trabajo o la intervención de un especialista. Ahí sería el de la salud mental. El de la salud emocional o el de la salud mental. Sería un psicólogo, un orientador, un terapeuta familiar, un psiquiatra, dependiendo. Cuando, del caso. Si nosotros no tenemos salud emocional, esto se va a reflejar incluso en la salud física, ¿no? Somatizar, como usualmente decimos. Podemos empezar a somatizar y a tener insomnio, gastritis, migrañas, hasta cáncer, ¿no? Correcto. O sea, las enfermedades del cuerpo muchas veces se originan por enfermedades de tipo emocional. Así que el psicólogo debe ser un profesional que esté mucho más a la mano o que deba ser mucho más consultado, no para promocionarnos a nosotros los psicólogos. Pero es una pero realidad. Es verdad, es una realidad. Es un mediador, es un acompañante en momentos de dificultades. Y en de países este del tipo, primer ¿no? mundo estamos nosotros dentro de las primeras líneas de salud, justamente, porque es como ir al dentista cada seis meses. Como un médico de cabecera. Aunque no tengas. Los seguros médicos deberían incluir también la posibilidad de atención. La profilaxis de salud mental. Imagínate. Exactamente, hacer una catarsis hace un tiempo. Ahora, la última parte de la pregunta, Úrsula, es, entonces, ¿cuándo podríamos o tendríamos que considerar acudir a autoridades? Bueno, en el caso extremo, cuando ya hay problemas de violencia, cuando hay problemas de abuso, en el caso de niños, en el caso de parejas, en el caso hombres. De mujeres, de hombres también, cuando ya hay estos indicios, porque cuando se comete un femicidio, y esto ya se ha socializado en muchísimos espacios, no es que de un momento a otro de la noche a la mañana la mató. Siempre hay señales. Cuando decide matarlas, porque ya ha habido todo un proceso previo de violencia, de amenazas, de insultos, de golpes, la ha lastimado de muchas maneras. Y entonces sí, una consecuencia es el asesinato. Acudir, ¿no? A autoridades, entonces ya cuando vemos. Entonces, debemos acudir a la autoridad antes de que ocurra un hecho tan lamentable como es. En el caso de abuso de niños, pues aquí también hemos visto historias muy fuertes. Donde y a veces si han habido, pasar mucho tiempo. Si han habido banderas rojas que han estado previamente y que no le hemos prestado atención. Prestemos atención, no lleguemos a esas banderas rojas, sino cuando hay esas señales, ese semáforo en luz amarilla, ya nosotros tenemos actuar, que tomar acciones. Actuar. Y justamente duda. Algo importante con esta pregunta, Úrsula, que me encantó que le hayas mencionado así, tanto al médico, tanto al especialista de la salud mental como a las autoridades, hay alertas previas. Y para esas alertas previas poder estar sensibles y actuar, no hay que hacerlo con miedo, sino con conocimiento. Es decir, aprender, como hemos llevado al programa el día de hoy, de lo positivo, lo saludable, lo necesario para ahí poder detectar algo que pueda resultar una amenaza para nuestros hijos o para nuestra pareja y ahí poder actuar. Hay señales cuando hay conductas de riesgo ya desarrolladas en nuestros hijos. A veces hay padres que dicen, yo no sabía que mi hijo estaba consumiendo cuando ya es un joven adicto. Entonces, siempre hay señales, desde el aislamiento, desde que mi hijo sale y yo no sé dónde está, desde ahí. Porque cuando los hijos van creciendo, se van independizando mucho más y a veces no tenemos el control absoluto de ese joven. Pero sí tenemos que estar, monitorearlo de alguna forma, revisar su teléfono, ver el entorno de su grupo de amigos con los que sale. O sea, tener yo la referencia y el monitoreo general de qué está haciendo este adolescente del que ya no tengo tanto control. Claro, y eso es importante porque justamente en esta forma puedes detectar estas luces amarillas que te pueden ayudar a tomar acciones antes de que sea tarde. Claro, y justamente ese semáforo que tú mencionas con las luces amarillas antes de llegar a la roja, que sería ya obviamente la consecuencia fatal, incluso que atente contra la vida de un ser humano, hombre, mujer o niño, inclusive, es el hecho de que cuando estas alertas se presenten hay formas de actuar. Por ejemplo, si lo pusimos con el cuerpo, cuando me comienza a doler algo, no vas a esperar a que ya no aguantes el dolor para ir a un médico. En el caso de la salud mental, obviamente, cuando ya estás entrando en crisis, obviamente puedes ir a hacerlo previamente. Y las autoridades, creo que hicimos énfasis en una de las preguntas, existen leyes, es decir, hay lugares donde podemos acudir, hay especialistas, hay entidades que van a dar el apoyo para poder sentirnos de esa forma seguros. Porque esa es una de las cuestiones que muchas veces las personas pierden la fe de las autoridades porque no creen y pídame además la seguridad. ¿Qué garantía me das de que si yo denuncio yo hago algo,
¿voy a estar a salvo yo, mis hijos? O sea, esa parte de la seguridad es clave. Y perdemos confianza también en las autoridades y los procesos, quienes lo han vivido. Yo he podido de cerca conversar con algunos testimonios. No siempre se da de la manera correcta. Yo creo que quienes reciben esas denuncias, por ejemplo, en el caso de abuso de niños, los jueces quienes están a cargo de esos casos, deberían tener una formación también en estas herramientas psicológicas para saber cómo abordar, cómo tener empatía, desde algo tan sencillo como tener empatía cuando yo estoy receptando un testimonio tan doloroso. Debo poder ponerme también en los zapatos de ese niño persona. Y evitar que se revictimice, que sufra más. A veces se evitan esas denuncias por todo el proceso que termina siendo mucho más doloroso claro. Que el mismo proceso traumático. De abuso. Y por eso creo que el mensaje final del programa el día de hoy de familia y salud emocional en recomendaciones, Úrsula. Tú tienes un perfil que justamente con este tema y con el trabajo que estás realizando en la actualidad, sin entrar a detalle, es justamente ese, ¿no? Tú eres especialista en la salud, comunicadora, madre. Es decir, ¿qué recomendaciones tú darías entonces a nuestros televidentes el día de hoy con respecto a este importante tema de la familia y la salud emocional, desde lo positivo? Yo creo mucho que debemos todos emprender, y yo como psicóloga también lo estoy haciendo, un plan de educación emocional. Sería ideal una ordenanza de salud emocional, y yo eso quiero liderarlo, salud emocional en escuelas, en colegios, dar herramientas, Rodolfo, a los padres, a las familias, a los maestros, como llama la metodología, para que podamos incluirlo dentro de una metodología de estudio, dentro de toda esta parrilla, dentro de esta malla curricular, que enseñemos a nuestros niños y jóvenes habilidades blandas, habilidades para la vida, resolución de problemas, autoestima, valores, finanzas, pensamiento crítico, amor, pensamiento flexible, afecto, comunicación efectiva con los demás. Liderazgo, es decir, hay muchas habilidades para la vida dentro de todo el proceso de formación de los jóvenes que pueden prevenir las conductas de riesgo y que están justamente a partir de esta educación en emociones desde escuelas y colegios. Mira, y qué por supuesto en familia. Qué interesante lo que tú mencionas, porque es algo que justamente nos hace falta muchísimo a nosotros y que, si bien es cierto, tal vez no es tan visible a los humanos, pero son cosas intangibles que van a marcar una gran diferencia en los seres humanos, sin lugar a duda. Te deseo el mejor de los éxitos. Gracias. Y con esto, pues, Úrsula, te quedo muy agradecido. Esta es tu casa aquí en Viva Mejor, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muy agradecido nuevamente. ¿Qué contacto podemos tener contigo? ¿Qué redes sociales te podemos seguir para conocer un poco más de tu perfil y del trabajo que estás realizando? Bueno, estoy ahora con algunos proyectos liderando también algunos temas, así que yo los invito para que me puedan seguir quienes... no conocen mis redes sociales, a través de Úrsula Strenge. Strenge es Strenge. Úrsula Strenge en redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Twitter, en Facebook como Úrsula Strenge. Y bueno, si quieren escribirme directamente a ursulastrenge@yahoo.com. Perfecto, entonces ahí tenemos los contactos de Úrsula. Ha sido un programa muy enriquecedor. Realmente creo que concluimos y cerramos con un tema bastante controversial, que lo hemos enfatizado desde lo positivo, desde el conocimiento, desde el amor inclusive, desde los valores que nos van a permitir, con respecto a esto, tomar un poquito más de conciencia y tener esa sensibilidad. Vamos a quitarnos un poquito esa normativa de estar anestesiados con noticias negativas y poder llevar lo mejor a nuestro hogar. Sin duda, no naturalicemos la violencia. Tenemos nosotros que levantar nuestra voz y nosotros saber exigir dentro de todo nuestro entorno. Primero con nosotros mismos, luego con nuestro entorno cercano, social, con la comunidad. Y el ser partícipes también. Así el ser es, también constructores del ser humano que queremos, de ser la mejor versión de nosotros y del mundo que también queremos. Excelente. Muchísimas gracias por esas gracias palabras. A ti. Gracias a todos nuestros televidentes que han estado atentos el día de hoy. Recuerden que nos pueden ver a partir de las 19 horas en reprise. Soy Rodolfo Rodríguez. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana.